móvil de la Junta Central Faller, que lo tenía yo ahí en el bolsillo del chaleco, y me dijeron, no, yo estaba con el móvil, es sanción, ¿eh? Y yo, ya, perdón. ¿Y sanción? Claro, porque te vistes en teoría de traje regional y sí, no había móviles en 1400, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, tenías que quitar gafas de sol, tal, cosas raras. Vale. Relojes. A ver, no son tan estrictos, en verdad, o sea, te la puede pelar un poco, pero vale. Si te pillan, mínimo el robo de rompo. Vale. Cuidado, porque Bob viene para la zona. Ojo. Toma. Con Hailey San, que salta. El stun ha sido bueno. Bob, que va a perder una vida. ¿Qué hace? ¡Hailey San! ¡Es un genio! ¡Masterclass madre del profesor! ¡Ojo bajo! Porque Targama se queda muy tocado. Ha flaseado. Bueno, la carta amarilla y el autoataque le da aquí la Carci. Que suma otra. 2-0 ya para Vitality. Papel y boli aquí el profesor. Dando clase a todo el mundo. Cabochar, que se pone agresivo. Fotón, que está perdiendo. ¿Sabes? De hecho, Wall, que es la de responde preguntas. Hoy estoy en el tren. Uy, responde preguntas. No, pues esa de tren la ha hecho todo el mundo, ¿no? Se ponga. Para estar entendido. Pues para mí eso, ¿eh? Hailey San y Yamato Kanon deberían ser eternos. Pum, foto del culo. Sí. Yo creo que es. Sí, sí, es verdad. Ostras, escucha los fans de Carmine Corp, ¿eh? Bueno, sí, se les escucha bastante. No sé si dentro de un rato se les seguirá escuchando, porque la desventaja es de 2.000 de oro ya, ¿eh? En apenas 6 minutos de partida, Vitality que ha salido muy, muy por delante. Y ojo, porque quieren sumar la quinta también, ¿eh? Va a haber mucho. Pues van a presionar, ¿eh? Aquí en bot y quieren sacar plagas. Código P4 espada. El que se ha comprado aquí, Hailey San. Cuidado con el dive. Stunean a Targamas. Ultimate aquí de Douglas, que está tanqueando. Se va a morir Douglas. Pero la kill para quién? Para el profe. Para el mejor jugador del mundo. 2-0 ya para Hailey San. Que va a tener dinero, Champi, para comprarse otras 3 espadas. No sé si le caben, ¿eh? Las 3 espadas. Veremos dónde las mete el profesor. Pues, pero es que para 2-0 da shutdown. Y estaba dibujando a Hailey San en la parte de arriba del mapa. Ya. Y creo que es como el segundo jugador con menos oro de la partida, ¿eh? García va con la carta amarilla perma. Sí, creo que es un bug visual, ¿eh? Ah, que no vemos la rotación visual de cartas. Vale, vale, vale. Eso sí. Sí, me estaba fijando. No sé si es la amarilla o cuál es, pero no mueven las cartas. Ojo aquí. Ojo, Fotone, porque está recibiendo un duro castigo. Cabochar, que lo ha empotrado contra la pared. Se estaba incorporando Bob, pero a pesar de ser 2 contra 1. Ve esto y dice: ¿qué está pasando? Es verdad. Y la Rele en la jungla, ¿no? Por cierto, hablando de Rele, ojo, sí, que se han quedado aquí con 2. Aparece Carci también. Uy, el ancla. A punto estaba de cazarlo. Targamas, viene el teleport. Ojo, porque aparece Orianna también desde la Bolding con el teleport a la Midden. Pero llega tarde. La Ari es buena. Seiken, que saca la kill. Se la ha regalado a Bo, que quieren la doble. Hailey San, que va a acabar muriendo. Doble kill para BCO también. Cuidado, que la teamfight no ha acabado. Photon, que entraba con todo. Bo, que se acaba muriendo. Esta que se la queda Carci. Seiken, que tiene que correr. Se ha quedado un golpe. Han sido 2 asesinatos para Kakorp. Y de momento han sido 2 también para Vitality, que quería aquí otro más, pero era bastante soñador, no podían alcanzar a Cabochar tampoco a Seiken. Pues una pena, la verdad. Se ha muerto el profesor. Muy buena jugada de Seiken. Aquí el faker francés que saca adelante la pelea para su equipo. Y ojo, Carci, porque está siendo perseguido por Upset, que lo ve clarísimo. Le tira el 1 para 1 y saca el shutdown. Acaba de despertar Carmine Corwalk. Veremos si no es demasiado tarde. Porque la Camila ha dicho: mira, para un día que tengo un support que pega, le voy a pegar a todo. Hailey San ahora mismo está en el power spike más fuerte de la Camille Support. Sí. Firmamento desgarrado y el objeto de support terminado. Aquí es un monstruo, no hay ningún campeón en el juego, te diría que pegue más que la Camille. Pues vamos a ver si lo pueden aprovechar. De momento esto les ha servido para sacar el segundo dragón y el alma que va a ser de montaña. ¿Cuántas almas de montaña? Unas cuantas hoy. Sí, perdón, en los 3 últimos mapas ha sido alma de montaña. Bueno, a ver, lo que he dicho en verdad también es un poco exagerado, porque hay veces que vemos minuto 17 un Renekton con 2-7, pero me refiero sin ir fedeado. Sí. O simplemente por meras estadísticas de combate, es una barbaridad lo que pega Camila. Ojo ahora con Hailey San, precisamente, que entra de la mano de Douglas. Bo, que pierde bastante vida y fíjate lo que le ha metido el profesor con la segunda activación de la Q. Targamas también en problemas, la kill que se le ha quedado Douglas. Va a entrar Photon, el primer noca que llega, el segundo también. Targamas en un lío tremendo. ¡Dios! Hasta el tiro de gancho al muro y a punto ha estado de caer. A Photon lo tiene que escudar Orianna y el Heraldo no quiere saber absolutamente nada de estos pesados, se resetea y es que Wolf, entre 10 franceses, yo entiendo el Heraldo. Sí, el Heraldo que no quería saber nada, pero aún así, oye, le van a acabar matando y se lo va a quedar el equipo de Vitality. Champi, la torre de arriba y la de medio están muy, muy tocadas. Creo que no hace falta cabezazo para tirarlas, de hecho, así que ese Heraldo puede ir directamente a una tier 2. Ojo, Gili, lo sigue siendo, pero es verdad que ahora el spike temprano que tiene es mucho mayor que lo que puede llegar a hacer el escalado, sí, donde además el meta en top gira a otro lado. Ojo aquí, quieren cazar a Targamas, que ha tenido que acabar flasheando bien el teleport también por parte de Seiken a la espalda. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, han enganchado a Douglas y lo han acabado matando. Acabo de echar con el meganar. El destello ha sido perfecto y el ultimate también. Carci cazado, Carci que se muere. Doble kill para el equipo de Carmine Corp. Y ojo con esto, porque de nuevo recortan algo de diferencia en el marcador de oro. Y ojo, Hailey San, que está aquí demasiado adelantado. Lo van a cazar. ¡Oh! El Charmal Predict es una maravilla. Hailey San en un lío tremendo. De momento aguanta con el escudo, tira también la W. Quiere retroceder con el destello, pero Cabochar lo va a cazar. La kill es para Seiken. Liadón tremendo ahora de Vitality, que se han pegado sin la Camille, pero es que luego la Camille se ha suicidado.
Sí, la Camila ahí, bueno, pues ha acabado muriendo el predict perfecto por parte de Seiken. Y la torreta de medios así que va a caer a manos de Vitality. Que Teleport tiene que volver desde base. Cabochar está en bot, pero este sí que tiene Teleport. Nos lo enfocan aquí, abajo a la izquierda. El Teleport que va a la oleada de la calle central, pero el Nashor ha caído prácticamente ya para Vitality. Van a buscar 50-50. Trabo que no lo roba, la asegura Douglas. Y Bo se ha metido en un lío tremendo. Bueno. Destello patado del chino para escapar. Quiere entrar también Photon. Ojo con el coreano que está solo en uno contra uno con Seiken. Le quiere apoyar Bo, pero lo aplasta contra el suelo. Aplastado el Faker francés. Y la fight que va a ser para Vitality. Photon que sí. Sigue Bo, que trata de escapar. Y ojo con esto, porque se va a marchar gracias a la piña explosiva. El que no se marcha es Targamas. El destino de Twisted Fate ha permitido a Carfi alcanzar al support del equipo de Carmine Corby. Ojo con Douglas, que quiere pillar también a Upset, pero no le va a seguir nadie. Nashor y Fight para Vitality, que van a abrir por medio. Y ahora mismo, con la diferencia de más de 7K en favor de las abejas, te diría que la partida está casi vista para el DF. Ahora sí, ahora sí que se ha roto esto bastante, porque además se van a quedar también el dragón. Es el tercero para ellos. Van a estar a tan solo uno del alma de montaña, Champi. Y la torreta de la Tier 2 en la top lane que va a caer también, y todavía quedan más de 2 minutos de Nashor por delante. O sea que incluso van a tener tiempo, yo creo, para tocar alguna de inhibidor, ¿eh? Oye, Photon no había participado en ninguna kill, pero de repente ha llegado con 200 minions y ha dicho, toma. ¡Qué barbaridad! No tiene ni dos objetos el ato. Pues se ha metido una cantidad de daño ahí loca, ¿eh? ¿Teleport? ¿Dónde? ¿Al río? ¿De Seiken? ¿Por qué? Sí, sí. Uy, para farmear. Va a ganar, va a curarse un poquito. Ojo lo que pega la Orianna, ¿eh? Nivel 15 para Veceo. Yo creo que a partir de nivel 16, si quiere, con una buena onda de choque, les borra, ¿eh? A todos los chicos de Kakor, que ahora, bueno, pues ven cómo la torreta de medio está sufriendo, Champi, mucho, mucho castigo. La van a tirar esa torre de medio, o al menos dejarla muy tocada. Se esfuma el bufo de Baron Nashor para Vitality, pero aunque defiendan, Twisted Fate y Orianna tienen rango suficiente como para tirar la torre. Inicia el profesor Ultimatum Headtech Targamas, que acaba reventando la kill para Gilisan. ¿Quién si no? Sacando el asesinato y desatascando la jugada para Vitality. Abren el inhibidor de medio, minuto 25, Wall todavía. Y parece que llevamos más de 30 minutos de partida, porque Vitality está diveando en la base de Carmine Corp. Gilisan con el tiro de gancho ha forfado el retroceso aquí de Carmine Corp, que se tienen que agrupar bajo las torres de Nexo porque no pueden siquiera defender su inhibidor de la doble. Bueno, por la barrilla y se va a tirar un ratito, limpiando oleada en la parte superior. Parece Seiken el encargado de hacerlo mientras empuja Vitality por la parte de abajo. Debería ser sencillo llevarse esta torreta. Tiene que respetar Carmine Corp, que ve cómo la estructura se acaba cayendo. El inhibidor que prácticamente va a caer igual. Y la situación ahora mismo es crítica. Vitality que se lo va a tomar con calma. En 30 segundos sale el dragón. También el Baron Nashor. Se repliegan la base en ruinas ahora mismo de Gakorp. Y ojo. No tienen visión, ¿eh? Targamas lo van a iniciar. ¡Lo van a iniciar! ¡Carta amarilla! Y Targamas que se va a morir. ¿Dónde iba Targamas? ¿Dónde pisaba Targamas? Estaba prohibido pasar de ahí. Ni siquiera le ha dado tiempo a flashear, Champi. Y esto que se puede cerrar aquí. Lo de Targamas cuando Carmine Corp va por detrás a veces es un poco… Pero bueno, entiendo también que fruto de la frustración, ¿no? Digas, bueno, pues voy por aquí, no viene nadie y de repente de cacen. Buscaba aquí el encanto Seiken, creo que no daba, pero por si acaso Veteo ha tirado de Zonias y busca cerrar la partida al equipo de Vitality. Esto haría que tuviéramos un triple empate en la octava posición. Bo que amaga con el Insect, Douglas que no es el objetivo, Girisan que amaga con entrar, pero Cabochar tampoco era el objetivo. Va a ser el propio Bo que con el salvaguarda consigue retroceder, pero Photon quiere acabar con él y lo consigue. Mientras tanto están Girisan y Carthy golpeando las torretas de Nexo. Se ha muerto el profesor, muy tocado también Photon, pero no quedan integrantes que de Carmine Corp que puedan defender. Quieren meter bajo la torre del Nexo a Photon, pero va a ser victoria para Vitality. Ni la fuente ha podido frenar a las abejas, que se llevan el mapa Wolf. Siguen en la parte más alta de la clasificación.